banda, o mejor dicho, buenas madrugadas, son las 2:02 del viernes. Comenzamos con este gameplay. No puedo matar a nadie, los pondría en alerta. Y bueno, en sí la misión o donde nos quedamos, teníamos que robarle la puerta a los reclutas. No puedo saltar al cenote, muy arriesgado. Al menos hace sol. Creo que miento, pero es verdad. No creo que mientas, creo que te equivocas. No puedo matar a nadie, los pondría en alerta. Al menos no me falta trabajo. Buscaré una entrada más segura. Distraer a este tío. ¿Qué?
y agua, arena y agua. ¿Sabes lo que pasa? Las mangas tapan los tatuajes. Sam, estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda, créetelo. Debes creerte tu propia mentira. En teoría se supone que ya no me deben de... inspeccionar a sus nuevos reclutas. Todo el mundo en fila para inspección. ¡A revista! Listo. Siguiente, vamos, avanzad. Muy bien. Vamos, 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 andando. ¿Tú ya estás? Vale, otro. Bien, Foster. ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Bass. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale, ve a oír el discurso. Como le digas algo de esto a alguien... serás un puto cadáver. Y casual se lo cuenta el recluta, ¿no? Se pasa de cabrón. ¡Ah! ¡Mis nuevos y relucientes empleados! ¡No voy a mentiros! Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Mi padre, descanse en paz, era minero. Se levantaba al amanecer, se fumaba un cigarrillo y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre maravilloso, la empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Primero, proteged el producto. Follároslas, pero no las jodáis. Segundo, matad a cualquier nativo. Tercero, los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... os aso en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale, otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Casi me olvido. El especial de este mes. Una isla propia... Puedo creer que... ¡por la cabeza de Jason Brody! Bueno, vamos a darle. Pensé que habría alguna salida, pero no. Ah, no, esperen. Está de este lado. ¿Por qué tengo que dormir en un cuchillo?
Ah, nos vamos en el barquito. Sam, acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Haz bien tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí. La maniobra Dresden. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo, consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Triple Taker. No manches, está bien lejos. 3 kilómetros. ¿Hacia dónde? No manches. Ah, pues puedo. Y ahora por la lista. Me ocuparé de esos capitanes. Ya sabes lo que necesito, una buena cama. Una camita. Oh, puta madre. Nada. ¿Cómo se ha ido tan a la mierda este sitio? Desde luego, es cierto, hermano. He oído que aquí todo iba bien en los 80, por la minería. Sí, esos bueno, son francotiradores, ¿verdad? Sí. Vale, ya requería de munición.
Vale, vamos acá adentro. Donde supongo que deben de estar los otros dos. Arena, ah, y hay uno. Arena y agua. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Puto barro. Ahí está el otro. El otro cabrón. ¿Por qué haría esa apuesta, imbécil? Ah, esto sí ya... Yo creo que hay que... hacer varias jugadas porque... pues como verán, si están bien... ¿Qué pasa? Bien, este... Estoy sudando como un pollo. ¡Oh, Dios mío! ¡La banda! Qué bueno que no se canceló la misión. No hay nada. Espero que el último tenga algo útil. La lista no está, pero esto es una nota. Qué mal que no haya un Zeppelin aquí. Me he visitado el templo. Maté a los tres. Nada. ¿La hoja me una mano? Claro. No. ¡Wunderbar! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Aquí de hecho también ya había estado, pero estaba como que bloqueado, no sé. Porque aquí es donde están los campos de la María. Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt. Han plantado bombas y debemos... desactivarlas. Vale. ¿Listo? ¡Blitzkrieg! ¿En serio? ¿Qué onda de estar muertos? Ha habido una pelea. Ya. Hoy te enviará a sus perros para limpiar esto. Bien. ¡Desactivaré la bomba! ¡Cúbreme! ¡Arde, hijo de puta! ¡Bebe tu cóctel! ¡Esto se está caldeando! ¡Ya por ti! ¡Ah, hijo de su puta madre! Se hundió. Ya casi está.
hijo de perra, ¿no? No puede ser. ¡Granada! ¡Gilipollas! Por la escalera. Allá voy. No lo veo. Ah, ya lo vi. Hijo de su puta madre. Que se mueve en un putero. Ah, lo siento, tío. Esta torreta de ahí, creo que dormiré más tranquilo. Ya. Dale,
Ah, maté al piloto. Un headshot. Wunderbar. Le diré a Hoyt que trabajas conmigo. Así te ganarás su confianza, ¿ya? Aún así, necesito la lista. Ya, es verdad. Creo que sé dónde podría estar. Cerca de una colonia minera abandonada en el valle. Vale, echaré un vistazo. No olvides sacarle una foto a los culpables. Pues bueno, banda, ¿qué les pareció? Al parecer, pues ya tenemos este camuflaje que nos permite pues recorrer el río, donde daremos continuidad a nuestra travesía. Yo soy Derka, si no estás suscrito al canal te invito a que te puedas suscribir, también a mis redes sociales, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.